buenas tardes, mi gente de San Bernardo. ¿Cómo estamos, provincia de Sumapaz? Fuerte el aplauso. Comenzamos este taller, concierto dialogado para nuestros músicos que han hecho parte de los procesos en este hermoso municipio de San Bernardo. Este taller se extiende en los 10 municipios de la provincia, pero quise comenzar en mi plaza, San Bernardo. ¡Un aplauso para los sanbernardinos, a ver! Que nos sentimos orgullosos de tocar un tiple, una bandola, una guitarra, una guacharaca y manejamos las músicas andinas colombianas. Aquí su merced ve la gente echando música campesina, música carranga y una que otra musiquita colombiana, andina colombiana del Tolima y de Huila también. Esto es apoyado por el Ministerio de Cultura, es un regalo para nuestros jóvenes músicos. Todos estos chicos que ustedes ven acá han hecho parte de los procesos de formación, porque la música también se debe enseñar, la música es como un idioma. Nos vamos a basar en una cartilla que realmente son tres, que se llama Entre Cuerdas, una para guitarra, otra para tiple y otra para bandola. Vamos a tocar puntos sencillos y vamos tocando para que ustedes también vayan apreciando la música, para no hacerlo en un salón donde solo sea para músicos, sino que realmente todos participemos, porque todos somos provincia de Sumapaz. Así que bienvenidos. Entonces vamos a comenzar hablando de algo muy sencillo, de cómo coger un instrumento. Cuando usted le pasa una guitarra, venga, toques una canción, venga, hágale a ver. Usted le pasa una guitarra, lo primero que usted tiene que saber es cómo cogerla, una guitarra o un tiple. Usted tiene tres formas, sentado. Hay unos que cruzan la pierna, otros que tocan con la correa como tengo yo. Eso ya es a su acomodo, pero es para mostrarles como las opciones. Puede utilizar una banquita aquí para que le sube el pie. Lo importante es que se sienta cómodo. Hay muchas herramientas. O utilizar la correa como nosotros utilizamos. Lo importante es que usted pueda sentirse a gusto con el instrumento. E inauguramos nuestro concierto. Vamos hablando inicialmente de la técnica con estos jóvenes, que ustedes tocan de pie o tocan sentados. Acostados, como toque. Realmente, como uno se sienta cómodo, pero entonces le mostramos las posibilidades. Sentado, de pie con correa, o a veces también con una banquita, como usted se siente. Vamos a explorar también un segundo punto, el manejo de la pluma. Estos instrumentos, a veces uno cuando está a esa distancia del público, no mira cómo es que toca la gente acá. Estos instrumentos se tocan con un plectro, con una plumilla que tenemos acá. La forma de cogerla para la bandola es con la mano cerrada. Para estos instrumentos es más con los dedos hacia afuera, lo que es tiple y requinto. Y la guitarra, muchas veces con un cacho, con una puñeta o con los dedos. Aquí se articula dedos, se articula armonía. Entonces, vamos a mostrar un poquito el manejo del plectro. Arranquémonos con un torbellino, maestros. Entonces, esto suena. Es manejar también la armonía. Uno aprende a manejar mapitas en la mano izquierda, se aprende de memoria los mapas. Ahora lo verdadero es articularlo con los ritmos. Toca una guabina, por ejemplo, usted debe saber, debe saberse el golpe, el acompañamiento. Toque un sanjuanero. La armonía no va sola, va acompañada con un ritmo armónico en la mano derecha, sea con plumilla o sea con los dedos. Entonces, por esta una, ahora yo la acompaño para que vean, el tiple y el requinto es el mismo instrumento. Listo, perfecto. ¡Que viva la guatina de oro! Incluyamos una de nuestra cartilla. Me llevarás en ti es uno de los pasillos más importantes del maestro Jorge Villamil. Y entonces el ritmo de pasillo va. ¿Cómo va la guitarra? Ese es el ritmo, ese es el ritmo. Entonces vamos con este clásico y vamos hablando
ahora del pasillo, pero ustedes ven en la música todo se articula. No es que solo él sabe punteo y ya no sabe acompañar, no. Usted debe saber cantar, debe hacer una segunda voz, debe llevar la armonía, debe llevar el baile. Saber bailar también es importante. En mi caso, pues, no bailo mucho, más bien hablo y toco bastante. Vamos con este hermoso pasillo y también para que nuestra gente nos lo ayude a cantar. Sentir como las sombras que vienen en la sala de los ocasos, como llevan la rosa sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto. La música no debe ser algo perturbante para aprender, no, es que es demasiada cosa. Antiguamente se pensaba que la música era algo muy difícil, que solo la gente privilegiada podía tocar un instrumento, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, eso no tiene edad. Aquí usted ve esta jovencita. ¿Cuántos años tiene Camilita? 14. Uy, todavía es menor de edad. Oye, ¿cuánto llevas tú en la música? ¿Dos añitos más o menos? La guitarra, lo mismo que el tiple, en nuestra cartilla entre cuerdas del Ministerio de Cultura nos dice que hay muchas formas de coger una guitarra y de sentarse. Usted la guitarra la puede rasguear, la puede pulsar. Articula, el dedo pulgar lleva los bajos y los otros dedos llevan los agudos. Lo mismo que el tiple, puedes tocar sentado. Cómodo, realmente eso es algo que la persona va explorando y va descubriendo a medida que aprende un instrumento musical. En nuestra cartilla planteamos algo muy bonito. Usted, ¿qué es lo primero que hace cuando va a tocar una canción? Saberse los mapas, porque la persona con la que tú tocas es por sol mayor. Lo primero que dices, ¿por qué tono vamos a tocar? Y aquí la articulación del ritmo, la mano derecha lleva el ritmo. Entonces, si uno se va a aprender, por ejemplo, un bambuco, debe aprenderse el tono y debe aprenderse el ritmo. Para que tenga sentido la música. Y si uno va a tocar algo llanero, para que tenga saborcito, tenga estilo, tenga sentido. Entonces eso es básicamente lo que se busca en la música. Vamos con un temita, ahora vamos puteadito en la guitarra y ahorita echamos requinto. Para mí lo que es requinto, timbre y bandola, básicamente es la misma técnica, mano derecha. Se manejan los trinos, se maneja todo lo que hace que la música tenga sentido, sabor y gusto. Y ponete la distancia, cerro del Pacande, hermoso allí se levanta, desde ya no ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas, muchos descendientes de tribas, primos, guerreras. Sus cantares, rememorando nuestros cantos, los sacrificios y altares de los indios Natagalima. Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me rebacha. Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, déjenme eso. Oiga, claro que sí. Luego nos vamos metiendo en el torbellino. Torbellino. Vamos a finalizar nuestro taller tocando ahora unos temitas con el requinto. Le cedo el turno, maestro de la croacia. Esto es básicamente lo que manejamos en nuestros instrumentos. La categoría de estos instrumentos es cuerdas pulsadas. De verdad queremos agradecer
al Ministerio de Cultura por este espacio tan maravilloso para ayudar a la formación de nuestros músicos del Sumapaz. Y los vamos a despedir en este concierto. Muchísimas gracias a todos por participar de este hermoso concierto dialogado. Felicidad para todos. Gracias a Bernardo, gracias a Sumapaz.